El objetivo es dar información acerca de la séptima edición, denominada Por un Millón de Pasos. Como digo, es la séptima edición y un año más el Ayuntamiento de Linares, junto con el colectivo Proyecto Arrayanes y el Voluntariado por el Patrimonio Minero, que se suman, como no puede ser de otra manera, y como conocedores de este patrimonio minero. Y nos estamos preparando pues, para llevar a cabo esta actividad, denominada, como digo, Por un Millón de Pasos, en su séptima edición. Nuevamente, nuestro distrito vuelve a ser escenario de esta actividad en un espacio que tiene y que cuenta con más de 4.000 años de antigüedad, de historia. Y decir que se van a desarrollar tres rutas. Una tendrá lugar el 6 de abril, otra tendrá lugar el 27 de abril y, por último, el 6 de octubre será la tercera y última ruta de esta actividad. La primera ruta se denomina Pequeñas Minas en un Gran Paisaje, donde se visitarán pues, pequeñas minas, pequeños enclaves mineros, ubicados pues, en este maravilloso paisaje que tenemos en Linares de nuestro patrimonio. La segunda actividad será la ruta de los conflictos mineros, visitando minas como Pozo Ancho, La Cruz y Arrayanes. Y se realizará un recorrido por esas instalaciones mineras, conociendo diversos ejemplos de conflictos que había entre los distintos propietarios y compañías mineras. Ahora aquí los expertos dirán, esos conflictos no llegaban a las navajas ni nada de eso, ¿no? ¿O no? A los juicios sí. Bueno, y culminamos, como decíamos, en el mes de octubre, con la ruta de las grandes compañías que tendrá lugar en el término municipal de La Carolina. Es así, ¿no, Pepe? Yo, como concejal de Patrimonio y Turismo, pues, por supuesto, el agradecimiento, como digo, al proyecto, al colectivo Proyecto Arrayanes y al Voluntariado por el Patrimonio Minero y a toda la ciudadanía que se implica en esta actividad. Y no tenemos que dejar de recordar que esta iniciativa, que aúna pues, patrimonio, turismo, senderismo, deporte, pues va a venir a dar a conocer mucho más nuestro patrimonio minero. Año tras año venimos haciéndolo. Ahora ellos que os informen ya de, porque no sé, de los millones de pasos que se llevan ya dados en esta actividad. Y de verdad agradecerle a ellos el esfuerzo que realizan y el trabajo que vienen haciendo por dar a conocer nuestro patrimonio minero y que todo el mundo pues sea partícipe de estas actividades. Surgió desde aquella propuesta que hizo la Junta de Andalucía de que pasearan por el, la gente, los ciudadanos fueran por el, la extrarradio de sus ciudades para con objeto de hacer ejercicio físico, simplemente era mover el corazón. Y ahí fue cuando nosotros le dimos la vuelta a ese millón de pasos que daba la Junta y dijimos, vamos a hacer el millón de pasos por las rutas mineras, ¿no? Por el patrimonio minero de nuestro distrito, ¿no? Bueno, y desde entonces, ya en vez de un millón, ya llevamos 48, creo que son 48 millones de pasos ya los que llevamos dados. Eso tiene un paseo. Eso ya tiene un gran paseo, ¿no? Y sí es verdad, como decía Joaquín, que hemos hecho una integración del deporte a la cultura, que sería una acción muy saludable. También hacer vida saludable y al mismo tiempo llenarnos el corazón con nuestros recuerdos, con nuestra identidad cultural, que al fin y al cabo es lo que nos define a esta ciudad minera, que es minera porque así empezaron sus comienzos con la explotación de estos ricos filones, ¿no? Como bien ha dicho el concejal, este año hacemos tres rutas y dos que estarán en el término municipal de Linares. Una de ellas, que es la primera, la hemos centralizado en un espacio que aparentemente es muy bonito, pero también tiene muchos peligros mineros, muchos hundimientos, muchos pozos que no están muy bien señalizados, y lo que queríamos es sensibilizar a la población, ya que ha pasado últimamente, o desgraciadamente, ¿no?, lo de el chico de niño de Málaga, y la gente tiene una cierta sensibilidad, pues que tomen conciencia de que aquí en Linares sigue habiendo muchos peligros. Afortunadamente, los ciudadanos de Linares tienen siempre, desde que hemos sido pequeños, nuestros padres nos decían, no, a las minas no tienes que ir, tienes que tener un cierto cuidado, ¿no? Y eso queda latente en la mente de todos, y quizás por eso no ha habido nunca ningún tipo de desgracia. Pero bueno, conocer esta zona que tiene muchos problemas, y vamos a ver cómo vamos a intentar solucionarlo. De hecho, una de las propuestas que hacemos la semana que viene, que iremos a Jaén, es a llevar la zona que vamos a visitar,
los peligros que hay para que denunciarlo a la Junta de Andalucía para que pueda acometer luego su cierre exacto. Total, los de seguridad. De seguridad, exactamente. Y la segunda ruta que haremos será sobre el filón de Arrayanes y de la Cruz, y sería retomar el paso a lo que hicimos ya hace muchos años, que fue los senderos, con el primero que señalizamos, que fue el 260, ¿no? Y en el 260 vamos a hacer ese nuevo recorrido, pero con otra nueva orientación. No simplemente vamos a ver el patrimonio físico que vemos en el espacio, sino que nos vamos a adentrar, como decía antes el concejal Joaquín, que vamos a ver los conflictos de la minería, que han sido bastante, bastante interesantes y importantes, ¿no? Y algunos nos han sacado navajas, pero casi estuvieron a punto, ¿no? Y esto era muy sencillo. La minería, sabéis que exteriormente es muy visible, pero internamente no se ve. Entonces, las concesiones mineras son como paralelepípedos de, en este caso, son cuadrados de, en aquella época eran pertenencias mineras, cuadrados de 100% que se agrupaban y hacían una concesión minera. Claro, esa concesión minera, en una de sus aristas, ahí terminaría la propiedad del trabajo de esa empresa. Pero cuando están a 200, 300 metros de profundidad, pues no se sujetaban a esas líneas que teníamos arriba, sino que se pasaban a la zona que le pertenecía. Pasaba la medianería del vecino y se comían la mina por debajo al vecino. Cuando el vecino bajaba allí a ver su mina, pues resulta que la mina se la habían robado, ya no había minerales, ¿no? Esos son los conflictos que vamos a contar en esos paseos, ¿no? Importante que resaltemos en este caso un cierto cambio en lo que es la concepción de las distintas rutas que componen en la edición. Hemos pensado darle una temática, por eso de ahí los nombres que tienen en este año, ¿no? Cada ruta tendrá eso, una temática. En esa temática, además de la explicación que se va a dar acerca de los lugares que se visitan, que será, como siempre, en los lugares más importantes, o por ejemplo en el caso de la primera ruta, pues se darán explicaciones acerca de los distintos tipos de riesgos que hay en las labores mineras abandonadas, porque la zona absolutamente espectacular, realmente digno de ver, dentro de la peligrosidad que tiene esa situación de riesgo. Hay una cierta protección en el lugar a donde vamos, si no, no se haría. Es decir, también hay que dar una información de tranquilidad. No vamos a visitar un lugar de un riesgo elevado, pero es verdad que la protección que tiene, dada por la propia propiedad del lugar, pues no se atiene a todas las necesidades. Entonces es una protección provisional que nos permitirá visitarlo y nos permitirá también ver la importancia que tienen los riesgos, puesto que realmente hay puntos que son espectaculares. Eso es la idea. La idea es ese tema, estar al menos al mismo nivel que la importancia que tiene el itinerario que se ha diseñado. Con el tema de los conflictos pasa lo mismo. Los conflictos entre las grandes compañías o entre grandes compañías y pequeños propietarios han sido muy comunes y han dado lugar a. Ha habido en los archivos hay información acerca de pleitos que duran años y años y años y que están permanentemente a flor del negocio de la minería, ¿no? La minería en realidad ha tenido mucho de conflicto entre los intereses que había para obtener la riqueza que producía. Y finalmente la tercera ruta, que es la de octubre, que se hará en el término de la Carolina, ahí se pretende ver cuál es la influencia de las grandes compañías. En Linares tenemos muchas ideas, siempre ya tenemos una idea de las compañías que hubo aquí, hemos visitado muchos lugares, pero en la zona de la Carolina también hubo grandes compañías, y en este caso las compañías alemanas, como Stolberg y Westfalia, pues tuvieron una importancia en el desarrollo de la zona muy curiosa. Hay también la de Castilla la Vieja y Jaén. Y incluso la parte ya cuando llega a los Guindos y asume la propiedad de lo que habían sido otras propiedades antes, mantiene de alguna manera la identidad de los lugares que le habían dado las compañías. Porque claro, si una compañía era británica, pues mantenía un estilo en cuanto a las construcciones y la disposición de la maquinaria. Si era una compañía alemana, pues tenía otras características. Es muy interesante que se puedan ver esas diferencias, que podamos verlo.
En este caso, la ruta tiene un desarrollo de un desnivel continuo en subida hasta alcanzar la cota del sinapismo. Hay un desnivel, pero no se hace a base de grandes repechones, eso también hay que aclararlo, o sea que la ruta le hemos puesto que tiene una dificultad media, pero en media en el sentido de que hay una subida permanente, pero no en cuanto a que haya grandes repechones que haya que superar, que no hay, es accesible para todo el mundo y muy asequible para todas las edades. Luego después se producirá un descenso en el que intentaremos rodear lo que es el lavadero del sinapismo para volver hasta la parte de la Quigrana, de la parte de la Quigrana menos conocida también, que es el pozo número 3, que no se conoce demasiado, está en el dique de Estériles Finos. Santo Tomás es cuando se asciende hacia el sinapismo. Y luego la Quigrana, en la bajada, está en el gran dique de Estériles que hay, está el pozo número 3, que realmente es muy interesante. Ahí hay una fotografía en el trístico. Y no hay mucha gente que se haya. Y está muy cerca de la vía del ferrocarril, de la antigua vía de Puerto Llano, la que nunca se llegó a utilizar, pero no es un lugar muy frecuentado y se mantiene bastante bien.